Por otra parte, el Departamento Policial de Denver continúa bajo la mira de las autoridades federales y ahora el FBI investiga un caso de supuesto abuso ocurrido en 2009. El jefe de seguridad de la ciudad, así como el jefe de la policía de Denver, dieron a conocer esta mañana los detalles de esta investigación en torno a un caso en el que tres oficiales supuestamente golpearon brutalmente a un estudiante universitario de 19 años cuando éste les preguntó que si tenía una orden de cateo para registrar la maleta de su auto. El Consejo Municipal de Denver acordó pagar una compensación de $795,000 en mayo de 2011.